Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Nice. Thank you. Just let me connect the other device. Welcome back. I hope that you enjoyed your weekend. Let me see right here. Okay. Nice. So welcome. We are 22 participants right now. So we are almost complete. So how are you? Thank you for your cameras. For be on time. Hay algunos ahí que no me han encendido la cámara aún. Please don't forget to connect your camera and your full name, right? Nice. Let's see, Sandra, Ruth Abigail, Nadia, Patricia, Sidna, Cristina, Alejandro, where are you? No lo veo por ahí. Bien. We are going to start, like always. You know that we have to pass the attendance, okay? That is something that we do every single class, okay? Just let me search right here for the list. And here we go. So as soon as you listen your name, please give me a sentence using the simple present, okay? Any sentence, okay? You can say, for example, I take a shower every day at 7. I get up at noon during Saturdays and Sundays. She walks to school every day. They play the guitar during the weekend. So any, okay? Any message, any sentence in a simple present, please, okay? So let's start. Let's see with the attendance. Adam Wilfredo. And here, Miss. Hello. I take a coffee every morning. Okay, I take a cup of coffee every morning. Nice. Yes. Perfect. Hi, teacher. Let's see. Hello. Let's see, Alejandro Alfredo. Alejandro Alfredo. Present, teacher. Ajá, ¿cómo se dice? Run into the morning? I run every morning, okay? I run every morning. I run every morning. Okay, yes. Morning. Perfect. All right. Nice. Ana Margarita? Ana Margarita? No está. Okay. Let's see, Andrea Geraldine. Hi, teacher. Good night. Good night. Good evening. Good evening. I'm take a English class every day at 8 p.m. Perfect. I take English classes every day at 8 p.m. Nice. Perfect. Let's see, Cristina del Carmen. Good evening, everyone. Hello, good evening. I make exercise at night. Okay, nice. I make exercise every night. Okay, nice. But at night, it's okay. It's okay, both. Okay. Nice. David Ezequiel. Hi, teacher. Hello. I'm here. Nice. I take a shower every day. Perfect. I take a shower every day. Nice. Edwin Giovanni.
Edwin Giovanni, no. Elisa Cristina. Good evening, teacher. Good evening. I study from Monday to Tuesday English class. Okay, I study English, can be. I study English from... I study English from Monday to Thursday. Okay. From Monday to Thursday. Perfect. Thursday. Nice. Okay. Nice, Lisa. Let's see, Francisco Alberto. Perdón, teacher. Hace quizás como 10 minutos entré, pero no sé de qué tema están hablando, así que se sobe. Okay, just do a sentence, present simple. Una oración presente simple. He repaired my PC. Sería así una. Estoy reparando mi PC. Sería I repair or I fix my computer every, I don't know, like every weekend. Every night, pero imagínese. El presente simple dijimos que era para activities that you do every day, como una rutina. Pero imagínese que va a pasar todos los días reparando la computer. Mejor compra otra. Es que estoy un poco desconcentrado, lo siento, pero ya voy a terminar esto y voy a pasar a la PC. Ok, no problem, Francisco. Thank you. Ok. Then we have Katia Graciela. Good evening, teacher. Good evening. I dance every day in the night. And I run every morning in the weekend. Okay, perfect. Nice. Nice, Thank Katia. You, teacher. Nice. Linda Veronica. Hi, teacher. Hello. She runs every day. One more time, repeat it one more time. She runs every day. She runs every day, right? She runs every day. Okay, perfect. Luis Alonso. Good evening, teacher. Good evening. I read newspaper every morning. Perfect. I read the newspaper every morning. There you go. Nice. Then we have Mario Alberto. Evening, teacher. Good evening. I work every day. Okay, simple like that, right? I work every day. Okay, perfect. Let's see Mario Ernesto. Mario Ernesto no está. Miguel Angel. Good evening, teacher. I am in English classes from Monday to Tuesday. Mm-hmm. But if you use I am, Miguel, that would be a verb to be. Okay. I am in classes. So in this case, simple present would be I have, tiene que ir sujeto, verbo, ok, no, aquí no está el verbo to be, ok, so I have classes every day, yo tengo clases todos los días, right, I have classes every day, that would be subject, verb, and the complement, ok, nice, let's see, let's continue with Monica Marisol. I'm here, teacher. Thank you. I go to church every day. Okay, perfect. I got to the church every day. Nice. Then we have Nadia Isolina. I brush my teeth every day. Perfect. I brush my teeth every day. Nice. Perfect. Let's see. Patricia Sarai. Hi, teacher. Good evening. Good evening. I'm here. My sentence is I drink coffee every morning. Perfect. I drink coffee every morning. Nice. Let's continue with Reina Jamilet. I'm here, teacher. I eat fruit
every day. Perfect. I eat food every day. There you go. Then we have Ruth Abigail. I'm here. I run with my puppy on Friday. Perfect. I run with my puppy on Fridays. Okay, nice. Sandra Mabel. I eat pupusas every Saturday. Oh my God. That's true. All Salvadorians. We eat pupusas every weekend. Okay, nice. Perfect. Then we have Sidna Eunice. I drink coffee every morning. Okay, I drink coffee every morning. Nice. Yes, sir. I am here. Nice. Pues me quitaron la oración que tenía. Oh my God, now. So I drink coffee every day. Oh my goodness. Thinking something else. Una otra diferente. Piense. I work every day. Okay, you work every day. Nice. Let's see. Nice. Vanessa, Ileana. Oh, my God. Vanessa, Ileana, no está. Then we have Jancy Sarai. I do my homework every afternoon. Perfect. I do my homework every afternoon. Okay, nice. Perfect. So let me see right here. We are going to continue with the book. Just let me share the screen. Okay. So you can see the screen, right? Yes, teacher. Okay, perfect. So we are going to work in the book. Remember that we have to complete the exercise that we have here. Okay, we are in this part, right? The simple present, okay? Now we have irregular verbs. So look, we have the subjects right here. Y esto es algo que yo les había mencionado, que les iba a estar explicando el uso, right, de los verbos. Porque usted ahorita tiene en la mente de que al verbo en tercera persona se le agrega S. Pero no es con todos los verbos. Yo les voy a proyectar una imagen en un momento para que ustedes puedan ver esa diferencia. Pero lo vamos a ver acá como lo presenta el manual. Look, we have the subjects right here. I, you, we, and they. Y tenemos acá los subjects, he, she, it, que les he mencionado que es cuando el verbo cambia con estos tres sujetos. ¿Ok? Vean los ejemplos acá, las oraciones. Yo digo, I have a bike. Yo tengo una bicicleta. I have a bike. But right here it says, my father has a car. Okay. My father es un he, ¿verdad? Es el pronombre de un él. Entonces, mi papá tiene un carro. Okay. So look at the verb, I have. But he or she has. Quiere decir que cuando yo quiera decir, yo tengo un lápiz, I have a pencil, pero usted me quiere decir que él o ella tiene un lápiz, usted me va a decir, he or she has a pencil, ¿ok? Nunca vaya a decirme, she have, eso no existe. Yo digo, I have, you have, we have, they have, pero para un he, she, it, voy a usar has. Ok, veamos otro ejemplo. Tenemos el do. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. Ok, we do, el verbo no cambia porque los sujetos, para todos estos sujetos, el verbo no cambia. Pero vuelvo y repito, para un he, un she, un it, el verbo cambia. Entonces acá yo digo, my mother does.
a lot of work at home, okay? Mi mamá hace mucho trabajo en la casa. My mother does a lot of work at home, okay? Look at this one. My parents go. This is another example, otro verbo. Miren, my parents go to work by bus. Mis papás van al trabajo en bus, okay? Go. But the bus goes downtown, okay? El bus, ¿qué pronombre sería? ¿Qué sujeto es? It. It. Perfect, okay? Quiere decir que, miren, acá tenemos un ejemplo de cada una de las oraciones para un he, para un she, o para un it, un objeto, una cosa, un animal, dijimos, right? So, the bus goes downtown, okay? Esos son los verbos como más básicos, más fáciles de que usted se los aprenda. Quiere decir que usted me va a decir, I do my homeworks, pero usted me quiere decir que él hace sus tareas, he does, okay? He does his homeworks, okay? Usted me quiere decir, yo voy a trabajar todos los días. I go work every day, or I go to work every day. Pero usted me quiere decir que ella va a trabajar todos los días. Ahí voy a decir, she goes to work every day. ¿Ok? Bien, vamos a ver si logramos comprender esta actividad. Vamos a completar rápidamente este ejercicio. Dejen ver si les puedo tomar una captura, pero que se vea un poco más grande. Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a completar estas oraciones con los verbos que hemos visto en este cuadrito, ¿ok? Jan, si estará ahí, go ahead. Solo si me podría repetir la pronunciación. Sí, de los verbos, ¿ok? Acá sería have, ¿ok? Para un I, you, we, they, sería un have. Pero para un él, un ella, una cosa, sería has, ¿ok? Has. Then we have do, ¿ok? Ese es el verbo normal, do, ¿ok? Para la tercera persona, that would be does, ¿ok? Does. And go, ok, go es el otro verbo que tenemos ahí de ejemplo, es el verbo normal, pero goes sería para tercera persona, goes, ok. So, en este momento les acabo de enviar al grupo de WhatsApp, sí, ahí está ya, para que trabajemos en pequeños grupos. Tenemos nada más 4 minutos, ok, así es que cuando llegue al grupo, por favor, vamos a contestar estas oraciones, ¿ok? Usted tiene ahí la oración y tiene entre paréntesis 2 opciones de verbo. Usted tiene que seleccionar una. Lo que usted tiene que fijarse es en el sujeto del verbo. No sé si está clara la indicación. Yes, teacher. Okay, yes, perfect. So let me open the rooms. We have 4 minutes only, okay? Rapidito en 4 minutos.
diferente, fíjate. Okay, welcome back. So I guess you complete the exercise, right? Yes, teacher. Yes, teacher. Yeah, okay. Teacher. Nice, thank you. Let me share the screen one more time. Okay. Okay, perfect. So let's see. Adam Wilfredo, please start reading, please. Yes, I read. Number one. Sorry. My parents has a house in the suburbs. My mom and dad go from my mom and dad go Dawson to work. My parents are very busy, so I do a lot for work at home. Okay, perfect. Number two? No. It's okay, no problem. It says, my parents have, right? Aquí es have porque estamos hablando de parents, right? Son dos. Have a house in the suburbs. Then it says my mom and my dad. Sería ahí. Go, right? Go. Go downtown to work. My parents are very busy. So I do a lot of work at home. Okay. So ahí sería porque ya no. Este no cambia porque estamos hablando del sujeto I en este caso. Okay, let's see, Mario Ramos. Continue with the number two, please. My brother doesn't like white. Use he has an apartment in the city. He goes to school all day, and he doesn't off work at night. Okay. Okay, just let me see. Some moment, please. For the continuous improvement of customer service and work, puede ser nuestra única respuesta. Because this is okay, I'm here, I'm sorry. So let's see, number two, it says, my brother doesn't live with us. ¿Saben qué es este? Us, U.S. ¿Alguien sabe? Nosotros. Okay, nosotros. Perfect, nosotros, right? Mi hermano no vive con nosotros, okay? Us. Este lo vamos a ver más adelante, los pronombres, ¿ok? Pero acá es mi hermano no vive con nosotros. He has, right? He has an apartment in the city. He goes to school all day. And he does office work at night. Perfect. Nice. Let's see. The next one will be for... let's see, Luis Alonso, please help us. Number three. Okay. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together.
Perfect, nice. I have a new friend. His name is Jason. We go. Ok, no cambia porque ya dijimos y está claro que el verbo va a cambiar solo en un he, un she o un it. Luego cualquier otro sujeto, el verbo se mantiene, ¿ok? Y un he, un she y un it puede ser Marillita, Chepito, ya les he dicho, Juanito, ¿verdad? Chepita, ellos un he o un she. Y en este caso, un sujeto we sería nosotros, que usted me diga Roberto y Francisco, ¿verdad? Son ellos, they. Ok, ahí, ¿verdad? Les digo los nombres porque a veces alguien me dice, no, como ahí no decía he, yo no le cambié al verbo, pero decía Chepe. Entonces, es Chepe es un he, ¿ok? Entonces, eso nosotros lo debemos de saber, validar, ¿right? Los sujetos. Entonces, aquí, I have a new friend, ¿right? We go to the same school and sometimes we do our homeworks together. Preguntas en esta parte, queda claro que los verbos van a cambiar en las terceras personas, ¿sí? Teacher, I have a question. Go ahead. En cuanto a los otros verbos, ¿cómo saber si solo le vamos a agregar ese? ¿O hay una regla específica en eso? Sí, muy porque buena veo pregunta. Que uno le agregamos solo S y a la otra le agregamos ES. Exacto, esto es el cuadrito que les dije que les iba a mostrar. Esta es la rule for the third person singular, he, she, it. Acá está un resumen de la regla gramatical que nosotros debemos de saber. Fíjese bien, acá dice que para la tercera persona, porque ya estamos claros que el verbo va a cambiar solo en las terceras personas, no en un I, no en un we, no en un they, ¿verdad? No en un you. Entonces, vean acá, hay tres reglas. In general plus est. Quiere decir que en general a la gran mayoría, el que 60, 70% de los verbos solo se les agrega s. Ok, por ejemplo, el verbo work, yo digo I work, pero digo she works. Para el verbo eat, yo digo I eat, he eats. Ok, para el verbo play, yo digo I play, but she plays. Ok, yo digo el verbo swim. Ok, yo digo I swim, but he swims. Ok, esto ya sería tercera persona. Right. Y she writes, ¿ok? En general, como dice acá, solo se le agrega una S a los verbos para tercera persona en un 60-70% de los verbos. No dice always, sino que dice in general, ¿ok? Y pasamos a la siguiente rule, ¿ok? And it says right here, verbs ending in a consonant plus Y, you have to change the Y plus a es. Quiere decir que los verbos que terminan en una consonante más y, nosotros eliminamos o sustituimos la y y colocamos la ies. Quiere decir que la y se convierte en una i latina, right, en una i. Y le agregamos iest, ¿ok? Por ejemplo, miren, todos estos verbos terminan en una y, ¿right? En una y en español. Y terminan, lo antepone una consonante, miren. Esa dice la regla, que las que terminan en una consonante más una y, voy a cambiar la y por una i normal y voy a agregar la iest. Quiere decir que yo voy a decir, I study English every day. Pero yo quiero decir que él estudia inglés. So ahí voy a decir, he studies. ¿Ok? Uh-huh. He studies. Alejandro, no sé si tiene alguna pregunta. Yes, en la parte debajo de swimming, ¿qué es lo que quiere decir?
De swim, write. Write, escribir. Este es el verbo escribir. Write. Ah. Write. Uh-huh. Nice. Escribe. Y entonces con ese es escribe. Writes. No, el significado no cambia. O sea, acá el verbo siempre va a ser yo escribo, él escribe. Yo nado, ella nada. Yo juego, él juega. Ah, ok. Ok, el verbo él siempre juega. Va a ser el mismo. Ok, pero la regla gramatical cambia para las terceras okay. personas. Ok, nice, Alejandro. Let's see. Estamos acá, right? Thank estamos you. Claros que la segunda regla es... Teacher, I have a question. Go ahead. I don't know who say it. Go ahead. ¿La imagen esa la va a enviar? Bueno, déjenme tomar una captura. Gracias, teacher. Ok, no problem. Oops. Por tomar la captura iba a apagarlo. ¿Eh? Uy, otra vez. Dejen ver. Ok, here we go. Ya se los voy a compartir. A tomar captura con Alt F4. Ajá. Ya la voy a apagar. Bien, so, ajá, let's see. Vamos nuevamente. La segunda regla es los verbos que terminan en una consonante más una Y, right? Una Y. Ok, vamos a eliminar la Y y la vamos a convertir en una I normal y vamos a agregarle IS a todos, mire, a todos, IS. Entonces yo digo cry, cries, try, tries, spy, spies, fly, flies. Ok, con la pronunciación a veces es un poco complicado porque uno no lo escucha, pero cuando usted esté escribiendo, o sea, tiene que estar escrito correctamente, no me puede poner she cry, así como este, she cry, no, usted me tiene que decir she cries, ok, ahí sería she cries, ok, let's move on to the last rule, la última regla dice birds ending in O, S, H, T, C, H, X, and S, S. You have to plus est, que es la regla que vimos en los ejemplos. Los verbos que terminan en una O, en una SH, T, CH, X y SS, ¿qué les voy a agregar? Una IS, no solo la S, sino que la IS, una E y una S. Ejemplo, go. Como vimos en el ejemplo del manual, dice I go. Pero dice Robert goes, ¿ok? Le voy a agregar a los verbos teacher. Una IS. Go ahead. Teacher, I have a question. Give me word, one word with T-C-H. Teach, for example. Teach. Hay muchos verbos. En este caso son verbos, ¿ok? Los verbos que terminen en estas consonantes, ¿ok? Quiere decir que estas reglas hay que aprenderlas, ¿verdad? Porque usted va a tener el momento de hablar el verbo y no va a estar como, ay, este verbo, ¿será que le agrego solo la S? ¿Será que le cambio la Y por una I y le agrego IS? ¿O será que solo le agrego IS? Hay que aprenderse esta regla. La más fácil es la de las S. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el 80, 60% ya solo se le agrega S. ¿Ok? Pero... no es el caso de todos, dijimos, ¿verdad? En el caso de los que terminan en Y, yes, ¿ok? Y los que terminan en estas consonantes serían yes, ¿ok? Yes. Bien, no sé si queda más o menos clara la idea. Esto ustedes lo van a seguir viendo más adelante. Acá es como que yo me estoy como adelantando porque el manual... Son como 3-4 verbos los únicos que les pone. Pero usted ya desde ya puede conocer un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de la regla gramatical. Bien, I don't know if we are clear.
questions? So, so. So, so. Ya vamos a ver, ¿sí? Este, hacemos la práctica, déjenme ver. Que aquí tengo, aquí está. Un pequeño ejercicio para que podamos practicar. Lo único que, si no da el tiempo. Dejen ver porque no me lo pone acá. Ah, ok. So, let me share the screen one more time porque no les aparece ahí. Dejen ver. Ahora sí creo. Ok, look. We have this. Okay, look, we have this simple sentence, okay? Present simple, okay? So look, complete the sentence using the following, okay? So, aquí hay verbos. Cost, connect, drink, leave, open, speak, and take. We have 7 sentences. And we are going to complete the sentences with the verbs. Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que me quedé mute. Hola, hola. Hola, hola. Creo que no me escuchan. Hola, hola. Sí. Sorry. Nice. Hoy sí me escuchan. Ok, ahora sí, es que se me quedó ahí el audio en la compu y no me miraba. Bien, les decía, we have these birds and we have 7 sentences, ok. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que poner el verbo correctamente en la oración y buscar obviamente el verbo correcto para la oración. Y si es tercera persona, aplicar los cambios que ya acabamos de mencionar. Bien, tenemos, híjole, tenemos menos de cuatro minutos. Vamos a volver a los grupitos rápidamente y vamos a ver si lo logramos completar porque el tiempo vuela y tengo que validar el attendance siempre, pero vamos a ver. Les envío la captura al grupo, no la he enviado, ¿verdad? A ver. Para que podamos completar estas oraciones, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Validar primero cuál es el verbo y luego ver si el verbo cambia, si es tercera persona, cambia y cómo lo voy a cambiar, cuál es la regla que yo voy a aplicar para esta oración. No sé si está clara la indicación. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Perfect. Rapidito, si lo saco antes y no terminamos, mañana lo vemos, pero solo tenemos 4 minutitos, ¿ok?
Hello, teacher. Hello, hello. Tuve un problema aquí con el internet. Se me trabó y entonces me tocó salirme y me quedé aquí. No pude entrar a ningún grupo. No sé si me puede colaborar. Ok, permítame que no puedo ver la reunión ahorita. Deje ver. Está Lore. Ahorita la vamos a cambiar a otro grupo. Ok, gracias. Ok. Permítame que no me deja esta cuestión, no sé qué le ha pasado. Teacher, bien, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque si no, igual yo sola lo hago, no hay problema. La imagen que mandé al grupo. Uh-huh. Ahí tenemos que completar con los verbos. Exacto. Ok. Ahorita me cargo esto.
Okay. Yep. Welcome back to the main meeting. So I don't know if you were able to complete the exercise. Creo que algunos ahí estaban que no lo habían terminado, pero yes. Tenía que cerrar ya porque el tiempo ya es over. But we will see the answers, okay? Si no lo terminaron, ahí consulten con la almohada la respuesta de los que les hacen falta. Y mañana vamos a iniciar viendo la respuesta, ok. Okay, teacher. Bien, let's see. Trabajo de plataforma, be honest, así un 2 que 3, rapidito. ¿Terminamos la plataforma? ¿Trabajaron en la plataforma? Yes, teacher. Yo ya yes, teacher. Teacher. Me too. Bien, excelente. Bien, yes. Excelente. Este día pues deberíamos de estar completando la sección 2 y dando inicio a la sección 3, ¿verdad? Qué bueno por los que han trabajado, qué bueno por los que sí han trabajado en la plataforma, y los que no han trabajado en la plataforma, por favor, pongámonos al día. Yo sé que existe otro trabajo, ¿verdad? Otras actividades que hacer, usted no se dedica solo a esto, pero en la manera de lo posible, trate de ponerse al día para que al final no vaya a estar ahí, ¿verdad? Que le falta un montón y se quede en vela conmigo. Los que ya han estado conmigo saben que es verdad. Ahí se quedan castigados. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Usted trate de ir al día. Vamos iniciando esa semana la section number 3, ¿ok? El día de mañana vamos a tratar de darle fin a la sección número 2, que prácticamente ahora la estamos terminando, pero ustedes en la plataforma, acuérdense que los de inglés corporativo, yo siempre vamos prácticamente adelantados, así que para evitar pues que usted le vayan a decir, mire, no ha trabajado, trate de llegar, ir, ¿verdad?, conforme a las fechas que ellos y la programación que ellos nos dan. Bien, voy a validar rápidamente la asistencia. Por favor, me indica si está acá, porque le voy a mencionar los que no tienen asistencia. Ana Margarita Márquez. Ana Margarita no está. Edwin Giovanni. Present, teacher. Thank you, Edwin. Let's see, Mario Ernesto Rivera. Let's see, Vanessa Iliana. No está. Ok, bien. Si no lo mencioné, pues obviamente usted sí tiene la asistencia. Bien, well, so this is the second week. Estamos iniciando la segunda semana. Ok, no se desanimen, al contrario, dedíquenle un poco de tiempo. Yo siempre lo he dicho, todos los que yo veo acá los veo muy ocupados, ¿verdad? Muy trabajadores, pero hagan el esfuerzo de repasar. Vean la plataforma, vean los videos que tienen en la plataforma, no porque ya lo vi una vez. Ah, ya no lo puedo volver a ver. Usted lo puede repetir y ver las veces que desee hasta que la información pues, a usted le quede clara. Esa es la idea, ¿verdad? Que los contenidos que usted va aprendiendo pues le queden claros. Y si usted tiene una duda, lo podemos aclarar acá. Bien, creo que no hay nadie. Voy a preguntar ahora al revés. No hay nadie que no haya trabajado en la plataforma o que tenga problemas para ingresar. Creo que en este grupo no se ha dado el caso. Creo que es en el otro grupo de alguien que no puede ingresar. Todos los que están aquí, todos ya ingresaron a la plataforma y aunque no vayan en la sección 3, pero sí tienen acceso, ¿verdad? Lo que no quiero que
el último día de clases alguien me vaya a decir, no, es que fíjate, yo no puedo entrar, ¿verdad? Hasta ese punto, hasta ese momento. Entonces, estoy asumiendo que todos los que estamos acá, todos hemos ingresado a la plataforma sin ningún problema y todos nos carga y todo está bien, ¿verdad? Bien, so tomorrow it's Tuesday, right? So we are going to continue and we have 3 weeks, ok? 2 semanas y lo que nos falta de esta es el módulo, ok? Remember that there are 4 weeks, ok? So, thank you for joining. Thank you for being in the class. I hope to see you tomorrow, okay? See you tomorrow at the same time. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.